Buen día, Milcar. Muy buenos días. ¿Por qué esta elección de Sibelius para comenzar este programa? Y porque lo primero que vamos a hacer es hablar, cuando empecemos a hablar en sí de los viajes, de capitales bálticas, y empezamos por Helsinki. Y Sibelius es un compositor tan importante en la música europea, pero es justamente oriundo de esa ciudad. Como todos saben, allí hay... Pienso que todo el mundo sabe y conoce, ha visto fotos o videos del monumento tan particular que se le ha construido a este señor en el parque que lleva su nombre. Pero antes que nada de lanzarnos a los viajes, queríamos hacer un anuncio interesante para todos los que nos siguen, nos apoyan, muy nos alentador. Consultan. Y son dos anuncios. El primero es que el Departamento de Grupos Acompañados de Jetmar, junto con el equipo humano que lo conforma, estamos ahora ubicados en Ejauri 938, donde también ocurren las reuniones. Martes y jueves en general, sí, por ahora son dos por semana. Les queremos decir que esa oficina atiende a todo tipo de requerimiento de viajes. Estamos ahí para atenderlos, muy cerca de muchos pasajeros que nos han seguido y que viven en el área de Pocitos, y estamos permanentemente allí de lunes a viernes, de 10 a 18, a sus órdenes, cuando quieran pasar o a tomar un café o una Coca-Cola o a conversar de un viaje, sea a Florianópolis, sea a Nueva York, sea un grupo acompañado. Estamos esperándolos con mucho gusto. Y la otra noticia es que sí, todos los grupos están confirmados saliendo ya con guía acompañante desde Montevideo, excepto, todavía estamos trabajando arduamente, uno de los más bonitos del cual vamos a hablar hoy en parte y también el programa que viene, porque estamos hablando de Rumania y Bulgaria. Bueno, por suerte se anotaron tres señoras más ahora y somos muy optimistas de que el grupo se va a confirmar para la salida de septiembre. Seguramente sí, porque es un extraño, raro destino del que todo el mundo, los pocos que han ido hablan maravillas, y la gente que ha viajado mucho seguramente querrá agregar esto como novedad. Así no? que estoy absolutamente segura que también este se va a conformar. Quiero contarles, esto es parte de la cocina, que los grupos se conforman sobre base de un mínimo de anotados. Así que el decir que el grupo está confirmado quiere decir que ya hay por lo menos ese mínimo alcanzado, si bien pueden quedar lugares en algunos casos. Exacto, no en todos. Y en el caso de Rumania y Bulgaria todavía quedan lugares con las promociones de descuento. Además, es decir, que no hemos llegado a los 15 necesarios, y quienes se anoten con la seña inicial van a tener un descuento en el precio publicado. Pero ¿qué te parece si ahora empezamos viajando a las capitales bálticas? Tú me querés hacer bailar, pero no voy a hacer el ridículo. Pero esto es el Vals de las Flores de Tchaikovsky, de Cascanueces de Tchaikovsky. Sí, así es. Que se va a presentar este año, en el Sodre. Otra vez, sí, por suerte, porque es una producción preciosa, muy colorida, muy prolijita. Muy navideña. Muy hermosa. Muy bueno, navideña, sí, además. Porque... ¿Por qué pusimos Tchaikovsky? Porque si bien el viaje de las capitales bálticas comienza en Helsinki, por eso pusimos la ninfa de madera de Sibelius al comienzo. Cruzamos el Báltico en ferry y vamos a la maravillosa y medieval Vilnius. Vamos a la maravillosa y medieval Tallinn, discúlpenme, donde en mayo florece la primavera y podremos visitar el increíble Museo Kumu, un museo de arte moderno de nivel global, es espectacular. Entre otras cosas que vamos a hacer, vamos a comer en una tasca original del siglo XVII, imagínense. ¿En qué país estamos? Estamos hablando de Estonia. Ah, por... me salteaste. No son los destinos más conocidos tampoco. No, pero es un rosario de ciudades que hay bastante oferta para conocerlos. En general, para ver todo por la ventana del ómnibus, como no, me gusta a mí acertar. No es el pero caso. Nosotros no. Estamos suficientes noches en cada lugar para disfrutarlos a pleno y siempre en hotelería ubicada razonablemente cerca del casco histórico, para poder caminar tanto acompañados como a nuestro aire cuando lo queremos. Pero la diferencia que Jetmar les ofrece en este viaje es que entre el hilado de ese rosario, cuando salimos de Tallinn hacia el sur para llegar a Riga,
una capital importantísima y un puerto sumamente importante de una época, durante la época de la Unión Soviética, para lo que era la Unión Soviética. Y ahí te vamos a otro país también. Sí, Estonia, Lituania, Estonia, Letonia, Lituania. Ese es el orden, ¿sí? Por eso digo, Finlandia, tú has por sentado Estonia, que todo el mundo ya escuchó. Letonia, Lituania. Ese es el orden de las capitales. También un destino bien diferente, no tan conocido por todos, de manera que ya está teniendo un éxito. Es una ciudad mucho más grande que Tallinn, Riga. Tiene un mercado público importantísimo, que es en realidad lo que quedó estructurado de los hangares, de los zeppelines de la época de la ocupación alemana. Es un mercado excepcional, interesantísimo de visitar, junto con un casco histórico recostado al río, muy grande, muy interesante. Vamos a comer en una granja de verdad, una granja de verdad, fantástica, en el medio del campo, en Estonia, que es un paseo muy bucólico, muy Julio Herrera y Reisí, como digo yo, precioso. Y vamos a visitar la famosísima Colina de las Cruces, un sitio de veneración del cristianismo muy importante en esa área del mundo, rumbo ahora sí a la preciosa capital de Vilnius, una ciudad con distintos barrios, distintos niveles geográficos, una ciudad que tiene colinas, antes de volar y terminar en dos ciudades que, si bien no están, una especialmente no está pegada al Báltico, el tour se llama Capitales Bálticas, pasamos 5 días en Moscú, tomamos el tren bala ruso, el Sapsan, y terminamos en otra, para mí, capital báltica, porque está en la boca, por eso este buen zar la construyó allí, quería tener acceso al mar, ¿no? Y terminamos en la maravillosa San Petersburgo, bueno, 5 días más. Palabras mayores. Por eso Tchaikovsky, porque Tchaikovsky es oriundo de Rusia, y un poco ilustra, junto con Sibelius, la miríada de lugares que vamos a visitar. Con el Hermitage ahí como centro. Tenemos una reunión informativa. Ah, no, ni hablar, el Hermitage, que a veces nos da pena porque no vamos todo, a visitar, no se puede el Hermitage. Ver todo. El Hermitage no se ve, yo no quiero exagerar, no diría en una vida, pero en una media vida no se ve, no se puede ver. Como Louvre. Hay mucho más obras guardadas en los depósitos de las que están expuestas, imagínense. Y las expuestas tampoco se pueden recordar. Exacto, y son de los edificios más grandes que existen en sí. Impresionante. Entonces, no es para descorazonar a nadie, porque los tours que hacemos con nuestros expertos guías locales realmente son muy interesantes, sin descartar que en Moscú vamos a la Galería Tetriakov y al mercado de Ismailovo, donde no nos dan los brazos para llegar al bus con las compras después, ¿no? Pero tenemos una reunión informativa después de Carnaval para este tour, que es el día 9 de marzo en el Yauri 938, que ahora es nuestra oficina, y estamos a la orden ahí, a las 18:30. Siempre las reuniones son a las 18:30. Dejamos descansar reuniones en Carnaval. Incluso el 28 no hacemos reunión, y el 2 tampoco, pero retomamos el 9, ¿no? Ahora sí, me parece que estaría bueno pasar al otro tema, que es viajar a la Europa más oriental. Bien, ¿dónde vamos? ¿Cuáles son los países de la Europa? Una música más para motivar la imaginación de los oyentes, porque puede ser música árabe, en cierto modo. En esta parte que estamos escuchando bajito. Pero puede ser música también, digamos, de gitana. Y música andaluza. Y lo que pasa es que los queremos invitar especialmente, señores, a que consideren, especialmente a quienes tienen algunos viajes a Europa sobre los hombros, a visitar Rumania y Bulgaria. Estos dos países que limitan entre sí y se recuestan al Mar Negro fueron históricamente, y les estoy hablando de unos 6.000 años de historia, corredor entre Medio Oriente y Europa. Y por eso la música.
Hay mucha variedad de música. Quise poner una que específicamente ilustre lo que vamos a ver y vivir allí. Lo primero que quiero hacer con respecto a este tour es recomendarlo especialmente. Yo lo hice por primera vez el año pasado y quedé fascinado con dos o tres ciudades en especial, pero con el paisaje rumano. Transilvania es un área absolutamente preciosa de conocer. La de Drácula. Y ahora hablamos de Vlad Tepes, pero porque hoy quisiéramos hablar un poquito de Rumania, pero especialmente por el nivel de servicios que tiene. Es decir, se van a encontrar con dos países que están en la Unión Europea, que están luchando por estar a la altura de otros hermanos más desarrollados, que han pasado épocas terribles de conflictos y ocupaciones, primero turcos, después alemanes, comunistas, el comunismo, y han sido pueblos muy sufridos, diría mi hermana, como sábana de abajo. Sí. Pero es verdad, son pueblos muy sufridos también. Amílcar, creo que tienen la ventaja además que no son ciudades que todavía sean demasiado explotadas por el turismo. Porque los turistas a veces se incomodan bastante en los lugares más salvo clásicos, en algún ¿no? castillo especial, como el castillo de Bran, donde se supone que vivió Vlad Tepes, que es el nombre del conde Drácula, que el apellido real era Drácul, que quiere decir de los dragones, según me explicaban los guías locales. El nivel de los guías, señores, en Rumania y en Bulgaria. La guía que nos tocó en Rumania el año pasado, que estamos pensando va a ser la misma este año, es guía oficial del Ministerio de Turismo rumano y además es profesora del Instituto de la Alianza Francesa en Bucarest. Y nosotros vamos a hacer un rosario, vamos a hablar un poquito de Rumania y ya terminamos. Un rosario de localidades que vamos a Mogosogaia, a conocer una casa de verano de una famosa escritora, pero que está al lado de Snagov, una isla donde hay una pequeña iglesia maravillosa donde está enterrado Vlad Tepes, o Drácula, como dicen. Vamos a viajar a Sinaia, donde vamos a ver... ¿Estará efectivamente? ¡Qué susto! De noche no vamos, vamos de día. Les pido a todos que investiguen en Google la historia de este líder medieval que para nada chupaba la sangre ni las personas ni de su pueblo, porque hay dos maneras de chupar la sangre, ¿verdad? Claro. En las ciudades que administraba este hombre había en las fuentes públicas tazas de oro encadenadas, sabiendo de que nadie las iba a robar por las represalias que se podían llegar a tomar. Es un personaje que vale la pena investigar. Vamos a visitar unas ciudades preciosas. Sinaia es una casa de veraneo de los reyes rumanos que no se puede describir, solo hay que verlo, Sinaia. Vamos a ir a visitar el castillo de Bran, que es donde más puede haber aglomeración de turistas. Y vamos a visitar tres ciudades más, que son Brasov, que escribe Brasov, como para ilustrar los metales, pero con B corta y con una sola S. Después, Sigisoara, que es una ciudad medieval. El hotel donde estamos, salimos al fondo, que es un patio como toscano, y en la noche tenemos toda la villa medieval en el cerro iluminada, con una torre del reloj a la cual vamos a subir, hermosísima. Y la fantástica ciudad de Sibiu, esa ciudad es para atesorarla y volver. Es una ciudad maravillosa y siempre respaldado por un nivel cultural de la gente, de lo que tenemos para ver, sea geográficamente o arquitectónicamente, de un nivel fuera de serie. Los invito verdaderamente a que consideren viajar con nosotros muy bien a Rumania y Bulgaria. De este tour tenemos hoy reunión informativa en Ejauri 938 a las 18:30. Como siempre, los esperamos a los que quieran participar porque no se van a llevar una excepción. Al contrario, aparte tiene muy buen precio porque es esa Europa un poquito todavía fuera del trillo de los países que son más caros para viajar. Y terminamos invitándolos además a todos los oyentes del país, de la zona de Mercedes especialmente. El día 7 de marzo a las 18:30 en Jetmar Mercedes tenemos una presentación para todos ustedes de los viajes acompañados, les repito, todos formados y luchando con mucho gusto por este divino destino que es Rumania y Bulgaria. Así que el 7 de marzo los esperamos en Mercedes, en sucursal Mercedes, y esta noche en Ejauri 938, para que conozcan nuestra oficina, todavía está llena de cajas, pero sabrán disculpar, para la reunión. Es una casa divina y prometo que voy a estar allí esta tarde a las 6:30. Rumania y Bulgaria hoy 18:30. Muchísimas gracias a todos, un gusto hablar para ustedes.